Candidatos candidato a ciudadano a la presidencia de la Sanidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido a la alternativa. Eh, nos acoges aquí en el Hotel Miramar, de, desde donde estáis haciendo actos de campaña. Eh, Monjuic, vistas a toda Barcelona. Eh, no está mal trabajar desde aquí. Tu lugar privilegiado, bonito y que los barceloneses como está un poco... Retirado, no sé si lo frecuentamos con todo, todo lo que pudiéramos porque es muy bonito. Y es una de las mejores zonas para la gente que no sea de Barcelona y que nos vea, porque estás en la montaña y tienes el mar al lado, o sea, es fantástico. Eh, no sé qué opinión tienes de, de Barcelona, eh, de cómo se está gestionando la ciudad de Barcelona. Bueno, yo creo que no. Mira, yo soy barcelonés, tengo 56 años y nunca he vivido, nunca, un alcalde tan discutido y que haya tenido a la gente tan, tan preocupada y tan. Y tan, y tan enfadada por muchas cosas, por lo mal que trata a los restauradores y sus terrazas, por lo sucia que está la ciudad, por la inseguridad que hay, por la falta de, de, de alternativas a la ocupación que permite la alcaldesa Colau ocupar equipamientos destinados a la gente más pobre. En fin, horrible. Además, tú empezaste en política, en Ciudadanos, yendo de número dos en las elecciones municipales. Conoces bien el entorno municipal barcelonés, ¿no? Bueno, conozco Barcelona como barcelonés que soy. Y, y sí, efectivamente hubo una campaña que, que me presenté a las listas eh, nuestras en la candidatura de Ciudadanos por Barcelona. A mí siempre me ha encantado nuestra ciudad y creo que tenemos la suerte de vivir en una de las grandes capitales del Mediterráneo y en la segunda capital de España, una capital cultural bonita, con un clima privilegiado, un, la, un lugar maravilloso para hacer negocios. Me encanta, soy fan de Barcelona. Ahora suficiente tienes con ser candidato a la presidencia de Desde la luego. Generalitat. No sé cómo estás llevando la campaña, una campaña diferente, una campaña triste incluso. Sí, eh, a mí me preocupa un poquito eh, que en la campaña no, no podamos transmitir directamente a las personas, nuestra, nuestro sentir, nuestra forma de ver la política, no poder mirar a los ojos a la gente, no poder responder sus preguntas, no poder darnos unas palmadas, no recibir el ánimo de, de, la, de las personas. Esto cuesta y pesa. Y, pero es que hemos, hemos optado por hacerlo así. Nosotros hemos sido uno de los partidos que más rápidamente tuvimos claro que debíamos velar por la salud pública. Nuestro Congreso, que lo hicimos en el mes de febrero o marzo, antes, de, desde luego del confinamiento, ya lo hicimos eh, telemático para evitar reuniones y en esta campaña hemos, hemos eh, suprimido absolutamente los actos públicos. No sé si te da un poco de rabia, ahora que eres candidato, eh, que la campaña pues, sea, como dices tú, eh, más lejana quizá de vuestros votantes y de vuestros potenciales votantes. Sí, no, me, lo, lo siento, porque, sí. porque el, el ser candidato a la presidencia de la Generalitat de, de Cataluña... Y el representar a tantísima gente como representamos ya en el Parlamento es un privilegio para cualquier persona. Uh -huh. Y el privilegio que yo sé que tengo me gustaría un poco retornarlo a la gente con el contacto más directo. Y yo lo he hecho de menos porque me, me siento como obligado a estar allí, a dar explicaciones, a ver a la gente, a, a, a oír sus preguntas. Telemáticamente nos explicamos pero es muy distinto. Menos mal de los medios y de las, de las redes sociales. Sí, también eso, porque si no, imagínate. Pero me decías que vosotros eh, defendíais la salud pública antes que votar ahora, es decir, me estás diciendo que no es seguro votar el 14 de febrero. A ver, eh, corresponde al Gobierno de la Generalitat cumplir la resolución de los tribunales y, por tanto, garantizar que la votación se hace en un entorno seguro. Sí. Habrá que confiar que, la, que el gobierno de la Generalitat eh, dispone de las herramientas adecuadas. Ya se han compartimentado los horarios, existen equipos de protección individual también a disposición de, de los miembros de las mesas. Eh, el propio llamamiento a la ciudadanía para que voten, pero que por otro lado conserven las distancias si hay colas en los colegios electorales, que no se agolpen. Eso, la responsabilidad de todos va a ser decisiva también. Es que el coronavirus tiene dos consecuencias. La primera, el miedo a votar, hay mucha sí. gente que tiene miedo a sí. votar y por tanto una alta abstención. Y la segunda, ya un tema ya no solo de salud, sino un tema logístico, como consecuencia de, ¿Claro? de la salud, que hay problemas de, de organización, problemas con los preparativos. ¿Eres optimista de cara a no solo que pueda ir a votar muchas, mucha gente, sino de que se pueda votar eh, mm. bien? Estamos preocupados porque hay una alta... Hay un alto índice de, de personas que, están, que, no, que, que no quieren participar en las mesas. Hoy es el último día para votar por correo. También nosotros hemos estado eh, insistiendo mucho en esto. Y no sé si, si. Yo creo que todo llamamiento para la movilización es poco, porque es que al final las elecciones las tenemos, eso es seguro. Entonces. Eh, eh, no, no, no permitamos que al final en estas elecciones solo hablen los más concienciados y los más radicales muchas veces las personas quizá más despolitizadas las que no se sienten de una etiqueta las que no son forofos a ultranza de una opción radical pues eh, pues pues tienden más a retraerse o a no participar y es en estas elecciones es especialmente importante que los sensatos voten que los que les gusta la Tener una comunidad en convivencia y una comunidad democrática con una voluntad formada, con la participación de cuanta más gente posible que vayan a votar, porque si no dejaremos el camino libre a los que se movilizarían en cualquier caso eh, por, y por, por, digamos, por la exageración de sus ideas. Todo esto es consecuencia de la pandemia. ¿Cómo crees que ha gestionado la Generalitat el coronavirus, eh, la pandemia? ¿Y qué hubieras hecho diferente si hubieras estado en el gobierno? Mira, el gobierno de la Generalitat ha optado por un modelo desastroso, tanto en el aspecto sanitario como en el económico. En el sanitario no han parado de dar bandazos y acordaban, por ejemplo, la contratación de una empresa para hacer rastreadores, luego era inoperante aquello, se gastaban el dinero y al final han tenido que retroceder el contrato. Ha habido. ...mucha, mucho desconcierto... ...que era comprensible en la primera oleada de pandemia... ...pero en la segunda y tercera olas... ...ya hubiéramos querido una mayor implicación... ...de la Consellería de Sanidad... ...los sanitarios han, lo han dado todo... ...también se han sentido desasistidos por la Generalitat... ...y por tanto el balance de la gestión sanitaria... ...en Cataluña es muy malo... ...y en el resto de España con el gobierno de Sánchez... Pues la verdad es que también hay un informe de la Universidad de Cambridge que nos coloca en el último lugar de los países de la OCDE en gestión de la pandemia. En la ineficacia somos los primeros. Y esto, desgraciadamente para los catalanes, ha sido así en toda España, porque el gobierno de España se ha escondido tras de las autonomías y aquí nos hemos encontrado con un gobierno de independentistas peleado, ineficaz y queriendo sacar jugo político de la crisis pandémica y que incluso han llegado a decir que si llegamos a ser independientes aquí hubiera habido menos muertos. O sea, nos hemos encontrado esta utilización. Yo hubiera apostado por una gestión mucho más eficaz, por permitir, si la UME tenía recursos para hacer hospitales, ponerlos a hacer hospitales, si podríamos haber hecho que las farmacias hubiesen colaborado en las pruebas de detección del virus, los hubiéramos puesto a ellos a... A, a participar de, 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 de todo esto y potenciar la, 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 la asistencia primaria, que han sido los que han sido la, la primera barrera. Y luego, en la gestión económica, ya muy, muy brevemente, pero es importantísimo: es que la Generalitat eh, ha optado, o sea, hay dos caminos: uno, o restringes poco y das pocas ayudas, o restringes mucho, pero entonces das muchas ayudas, pero no puedes hacer lo que ha hecho la Generalitat, que es restringir mucho y no dar ninguna ayuda, o dar poquísima ayuda. Por tanto, eso me estás diciendo que es mezcla de ineficiencia, de ineficacia, y también tiene que ver con el hecho del tiempo que destina este gobierno a temas relacionados con la independencia. Absolutamente. O sea, hay, este gobierno ha tenido prejuicios. Cuando en Madrid estaba la pandemia causando estragos, salía la señora Clara Ponsatí, fugada de la justicia, tuiteando de Madrid al cielo. Mm cuando estaban muriendo gentes por centenares. Eh, eh, ya os he dicho, o sea, aquí se ha, se, ha, se ha dicho que tendríamos menos muertos si fuéramos un país independiente. Se ha echado la culpa de, todo, de todos los problemas al gobierno de España y ellos se han sacudido las responsabilidades. Sin duda, el gobierno ha estado haciendo política de la peor especie, eh, digamos, aprovechando el dolor y el miedo de muchísima población y esto ha sido una inconsciencia y, han re, y, y no han querido por ejemplo la ayuda de los militares ¿a qué viene eso? hicieron un, un, un hospital eh, los militares en Sabadell y la generalitat se peleaba y no quería dar el permiso para que empecia, empezasen a, 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 a montar ese hospital ha, ha sido indignante la comunidad de madrid donde está ciudadanos el gobierno lo ha hecho mejor Sí, lo ha hecho mejor. Eh, la Comunidad de Madrid tiene una problemática algo distinta, tiene también allí el aeropuerto de Barajas y tiene una conurbación urbana que, con ser Barcelona muy grande, aquello es inmenso y, por lo tanto, ellos han tenido problemas también elevados con la pandemia, pero hay que decir que en la gestión económica han sido muchísimo más respetuosos con los sectores más afectados, y me refiero al comercio y a la hostelería. En Madrid, se han reunido con ellos, han intentado paliar eh, las, la, la dureza de las medidas restrictivas y con eso han conseguido que el sector aguante mejor. Aquí tú hablas con los hosteleros o con los comerciantes y están suspirando porque aquí el gobierno de la Generalitat hubiera hecho lo mismo que hicimos allí en Madrid, porque sí. aquí les han les dado unos cerrojazos alucinantes. O hubiera sea, sido más suave en las restricciones. Sí, sí, básicamente por lo siguiente, porque no hay prueba objetiva. De la incidencia del cerrar, por ejemplo, del uno y, de la una y media a las tres y media de la tarde o, y siete y media, nueve y media de la mañana, no hay prueba objetiva de que si se hubiese ampliado, por ejemplo, una hora más por la tarde, dando lugar a un segundo turno, turno para los hosteleros, no hay prueba objetiva que diga, no, es que mire, aquí hay un 3 por cinco de contagios y si le damos esa hora más, hay un tres y medio por ciento más. No, esto no ha ocurrido, no se ha objetivado. En Andalucía, por ejemplo, juan marín eh, que es vicepresidente de la junta lo teníamos ayer y estuvimos hablando con hosteleros y él nos decía nosotros hemos objetivado los cierres cuando llegamos a una tasa de mil de incidencia del virus eh, nos, nosotros ya les advertimos de que les cerramos y entonces cuando estamos en 900 y subiendo ellos ya saben que se va a pro poder producir un, un cierre en dos o tres días y ya hacen gestión hasta de, de los alimentos perecederos que puedan tener esto en la generalidad ha pasado absolutamente pero es verdad que si superamos esta tercera ola que Parece que sí, porque los indicadores como el riesgo de rebrote y la velocidad de contagio, que reflejan lo que pasará en las próximas semanas, están mejorando. Se puede decir que Cataluña ha superado la tercera ola sin necesidad de confinar a la gente en sus casas, como en otros países. Eso es verdad, y, y lo mismo habrá ocurrido en prácticamente todas las comunidades autónomas. O sea, a ver. Eh... El gestionar esto es difícil para todos. El, el gobernar al, en un momento así es complicadísimo y lo sabemos también desde Ciudadanos porque gobernamos en cuatro, eh, en cuatro autonomías para 20 millones de personas. O sea, no se trata de prometer lo irrealizable, pero por ejemplo aquí en España nosotros proponíamos, tanto en el Gobierno de Madrid como aquí en Cataluña, ayudas directas para los autónomos del 75% ciento de sus pérdidas, pero ni la Generalitat ni el gobierno central han entrado y en cambio en Alemania sí que las han hecho así. De esa forma salvan del cierre a muchísimos autónomos, conservamos tejido productivo, conservamos eh, eh, puestos de trabajo y estaremos más preparados para la recuperación cuando la pandemia pase. Hablabas de promesas, una de tus promesas ha sido eh, si llegas a ser presidente de la Generalitat te bajarás el sueldo, ¿por qué? Bueno, yo creo que nosotros eh, te, hemos propuesto este tipo de, de cuestiones siempre, desde que empezamos en Ciudadanos en el año 2006 en el Parlamento de Cataluña. Yo, de hecho, ya he renunciado a 30.000 euros de, la, de, la, de los emolumentos del jefe de la oposición. El jefe de la oposición tiene, aparte del salario que cobramos como jefes de grupo, tiene un plus de 30.000 euros. Inés Arrimada renunció a él y yo también. Yo ya me he bajado el sueldo. Yo ya me he bajado el sueldo 30.000 euros. Entonces, lo que nosotros hemos propuesto, además, es otras medidas, porque aquí tenemos al señor Torra, que está inhabilitado que está cobrando, no quiero ser inexacto, o 130.000 o 150.000 euros, por ahí va. El que más de España, creo. Sí, 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 sí a, y ahora, ahora, ahora ya, todavía inhabilitado como expresidente. Los expresidentes tienen una oficina con funcionarios, con medios a su disposición. Nosotros hemos pedido la supresión de esto. Ahora ella parece que también está por bajar el sueldo del presidente de la Generalitat. Pero la realidad es que votaron en contra de suprimir estas oficinas del presidente de la Generalitat, supongo que para no molestar a su amigo Montilla. Esto es más un tema ético incluso que económico, ¿no? Porque económico al final si calculas lo que representa para el presupuesto de la Generalitat no es mucho, pero es un tema también ético de cara la ciudadanía. Efectivamente, ¿no? o sea, yo sé que esos 30.000 euros a los que yo renuncio, pues me gustaría saber la utilidad, porque desgraciadamente. ...pues yo no tengo la constancia de que vaya, por ejemplo... ...pues a, 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 a paliar la pobreza que tenemos en Cataluña disparada... ...me temo que no, me temo que ahí queda... ...pero por lo menos es un gesto que nosotros tenemos que hacer... Y que, ...y que desde luego si fuera generalizado... ...y hay algo que sí que nosotros hemos propuesto también... ...con el voto en contra de prácticamente el resto de grupos... ...era hacer una escala para los cargos de la administración... ...en la que todos los salarios... Fueran, eh, fueran, tuvieran un escalonado lógico porque hay alcaldes también que cobran un montón en Cataluña algo absolutamente desbocado o el Más presidente del gobierno ¿no? claro exacto sí, sí, sí. entonces esto no tiene lógica ninguna los políticos no pueden llegar a los cargos y pensar vaya aquí me voy a forrar otra de las promesas de ciudadanos es ofrecer seguridad jurídica y económica a las empresas que se han ido como consecuencia sí. de cis de Prusés. Uh -huh. cómo se consigue esto eh, mira la seguridad jurídica se consigue como el movimiento se demuestra andando la seguridad jurídica se demuestra pues no diciendo que vas a hacer una declaración unilateral de independencia, que vas, a, que vas a dividir nuevamente a la sociedad o que te da igual el estatuto y la constitución porque tú los derogas con la mitad más uno de, de los miembros del Parlamento. Entonces, solamente con que haya un grupo parlamentario que diga nosotros vamos a hacer política acatando la constitución, el estatuto y las normas del Parlamento, ya las empresas dirían, uff. Y luego además, hace un entorno business friendly para que vengan aquí las empresas a, sabiendo que si vienen a invertir no van a tener un montón de burocracia y que tú les vas a ayudar y que no les vas a pegar una, unas clavadas de impuestos que parece que lo que quieres es ahuyentarlos. No, no hay, que, no hay que subir los impuestos a Madrid, hay que bajar los impuestos aquí para que venga la riqueza y genere más riqueza. Precisamente Laura Borras ha vuelto a decir que si obtienen el 50% de los votos, declararán la independencia. ¿Te lo crees? ¿Sigue siendo una amenaza eh, la, la independencia de Cataluña? Absolutamente es una amenaza porque esto a veces más que una postura política parece un, un delirio. Eh, yo respeto mucho a todos los votantes de todos los signos, pero mmm, no sé si respeto tanto a algunos líderes. Que hacen unas propuestas absolutamente irrealizables y que lo único que sirven es para tensionar la sociedad. En la lista de la señora Borrás está como número tres el señor Canadell, que es un señor de la ANC que ahora está en la Cámara de Comercio y que, y que tiene unos postulados absolutamente delirantes y que, entre otras cosas, dice que hay que limpiar Cataluña de españoles, que hay que sacar a los españoles. Y la señora Borrás dice que los que hablan castellano. Son los, los eh, instrumentos involuntarios de colonización lingüística que vinieron con el franquismo. Esto lo ha firmado esta señora, lo ha firmado en el manifiesto coine. Y otros dicen que los andaluces y los, y los extremeños, candidatos de su lista, dicen que los andaluces y los extremeños son eh, vagos y maleantes. Es que tienen una fauna que, que es un poco... Dices, no podemos ir por aquí, tenemos que ir por cosas sensatas y que no dividan. Está claro que ahora el partido más radical con respecto a la independencia de Junts para Cataluña, que hasta la CUP le ha pedido realismo, Esquerra Republicana, públicamente ha cambiado, pero yo estoy preguntando a, a todos los candidatos, porque los conocéis mejor que yo, si esta moderación pública de Esquerra con respecto a Junts para Cataluña es real, de puertas hacia adentro, o es pura estrategia. Para mí, Esquerra Republicana va a hacer lo mismo que hicieron cuando mandaba Junqueras. Junqueras está desde la cárcel, está participando en los mítines, él no renuncia a nada, no ha pedido perdón, no ha reconocido sus errores. Lo que dice es que el Estado es vengativo, que él padece represión y este es el discurso actual de Esquerra Republicana. Dicen que el 155 fue un atropello cuando el 155 fue el remedio jurídico constitucional que está en otras... Constituciones del mundo precisamente para evitar que en los estados descentralizados los estados miembros o, la, o los landers o las, o, o las comunidades autónomas se declaren la independencia en sus parlamentos regionales. Entonces es todo demasiado. Eh, ciertamente yo sigo viendo ese peligro de involución democrática y, y, y por eso es imprescindible que se movilice el constitucionalismo y que aunque sea por un escaño más. Ganemos al independentismo y seamos capaces de unirnos como ellos se han unido para hacer las malifetas que han hecho. Eh, deberíamos unirnos los constitucionalistas, ponernos de acuerdo y entrar en una nueva etapa de convivencia y de reconstrucción. Eso te iba a preguntar, es posible una mayoría constitucionalista en Cataluña? Si es just para Cataluña y la CUP se entendieron un partido uh -huh. de centro derecha y, sí. y de extrema izquierda, sí. es posible que eso pase entre Podemos y Ciudadanos o el Partido Popular. Fíjate, tú, tú lo has dicho, o sea, Just Cataluña se ha entendido con la CUP y para ellos la bandera es lo prioritario, sobre todo. Yo no voy a decir que lo prioritario eh, para el constitucionalismo sea literalmente la bandera. Yo creo que, como muchos dicen, las banderas no se comen y ahora tenemos una pandemia. Y lo prioritario y en lo que sí que nos podemos poner de acuerdo, incluso aquellos que. Van de muy republicanos como los de Podemos. Yo creo que con Podemos, pues a lo mejor nos tendríamos que poder poner de acuerdo en mejorar las listas de espera que nos van a quedar devastadas después de esta pandemia. O nos podemos eh, concentrar en salvar a la gente que se ha quedado sin empleo y en hacer medidas sociales. Y, si, y eso, independientemente que sean independentistas o no lo sean. Y claro que hay muchas cosas que nos pueden unir. Para poner el foco de la política en Cataluña, en las cosas que interesan. Y eso, a mí, yo me metí en política para eso. Y a mí no me parecería tan extraño. Sí que hay gente que tiene unos unos cercos mentales y unas fronteras y unas y unas, ¿cómo dicen esto? El, um, eh, cuando le quieren hacer el, um, el, unos cordones sanitarios, que yo la verdad no participo de ellos. Yo quiero cambiar la política. Y estaría dispuesto a sentarme con el diablo para cambiar la política de Cataluña. Un movimiento como el que hizo Manuel Valls en Barcelona, de eh, hacer alcaldesa, ha da colau con tal de que no gobiernen los independentistas. Uh -huh, uh -huh. ¿Lo ves repetible en el Parlamento? Eh, yo espero que no tengamos que hacer esa opción, sino que la opción eh, sea un gobierno de ciudadanos y con el Partido Socialista. Porque desde luego Podemos no hace otra cosa que hacerle requiebros y hacerle ojitos, a, a, desde luego, al Partido Socialista, pero también a Esquerra Republicana. Podemos dice, nosotros queremos un gobierno de izquierdas, de izquierdas, de izquierdas, que aquí en Cataluña quiere decir además izquierda nacionalista. Y nosotros creemos que sería deseable cambiar el, el paradigma y, y que no es, no es sano para los catalanes que Esquerra Republicana vuelva a estar otra vez en el gobierno de la Generalitat. No es sano. Porque la sanidad necesita un cambio y no es sano, porque también nuestra sociedad necesita la reconstrucción económica. Tanto en tus discursos como en los de Alejandro Fernández, he escuchado la palabra centro, la palabra moderación. ¿En qué os distinguís ahora mismo del Partido Popular? Y si no crees que con esta estrategia conju no conjunta, pero parecida, acercándose hacia el centro, le estáis dejando a Vox todo el espacio de la derecha. Uh -huh. Mira, yo desde luego. Mmm... Aquí en España quizá no estamos muy acostumbrados y se ha hecho una reducción siempre muy habitual entre los rojos y los azules. Uh -huh. eh, pero es que en Europa lo tienen mucho más claro. En Europa hay tres grandes familias políticas que son los conservadores, los socialdemócratas y los liberales. Y aquí los liberales somos nosotros. Y quienes representan ese liberalismo, ese centro, nosotros por ejemplo en el Congreso votamos a favor de la eutanasia. No nosotros no tenemos manía ninguna. Eh, por, eh, pues, por defender la libertad y la igualdad de todos los individuos. Somos unos defensores explícitos de, de los derechos del colectivo LGTBI. El Partido Popular parece que eso le cuesta más. Y nosotros en eso somos gente liberal. No nos importa con quién se va nadie a la cama y lo que nos importa es que todo el mundo se sienta bien y se sienta libre. Y, ese es nuestro, ese... y luego también hay otra cosa que... Es verdad que el Partido Popular nunca quiere pactar nada con el Partido Socialista y nosotros sí que somos capaces. Nosotros apoyamos con condiciones los estados de alarma y eso al Partido Popular le pareció pecado mortal. Yo no sé si la irrupción de, un, de otro partido como, como es Vox eh, tiene que preocupar más al, al, al Partido Popular por ser conservadores. Pues es He posible que sí, pero... Sí, si, si, creo que has dicho que una parte del discurso de Vox te da asco incluso. Así como decirlo, un eh, gran sí. rechazo, ¿no? una parte del discurso. Desde luego yo he oído cosas, eh, por ejemplo, hablar de estercolero multicultural. Pues a mí el, el hablar de la multiculturalidad como un estercolero, pues en los estercoleros me dan asco y más aplicados a, a algo como es la variedad de razas y de, y de costumbres. sí, me parece asqueroso referirse en esos términos a la variedad de razas y de costumbres. lo lamento. sí, me, me parece asqueroso. pero lo mismo que le digo eso, no quiero dejar de decir que me parece eh, deleznable y hasta vomitivo. pues algunos de los escritos o artículos que hizo el señor torra que han sido calificados no por ciudadanos sino por el partido conservador europeo, el liberal europeo, y el socialdemócrata europeo como racistas, xenófobos y supremacistas. Y hay que reconocer que el discurso nacionalista catalán está teñido de racismo, de xenofobia, de supremacismo y de hispanofobia explícita en muchos de sus planteamientos, hoy día en la lista sobre todo. De Junts per Cataluña, pero también en declaraciones de otros líderes, porque el propio Junqueras pues decía que el ADN catalán es más como el francés y es distinto del castellano. O sea, Son unos planteamientos eh, eh, racistas y de ADN que, que dejan correr. La principal acusación que os ha hecho el constitucionalismo es que ganasteis las elecciones, pero que no os presentasteis a la investidura y que Néis Arremada se fue a Madrid. No sé si la sensación es de arrepentimiento o, o de cansancio, de que os digan tanto eso. Eh, la sensación, se lo digo de verdad, es un poco de, de pasmo y hasta de choteo, porque cuando me dicen esto de... Y, y, y entonces ustedes no se presentaron a la investidura, y yo pienso, pero si todos sabemos que aunque nos hubiésemos presentado no daban los números, y entonces se me está diciendo que fuimos inútiles porque, porque, no perdi, porque perdimos aquella votación, o sea, porque no nos... Porque no nos pusimos para perder esa votación. El señor Artur Mas también ganó unas elecciones, no se sometió a investidura y nadie está recordando si más se sometió a la investidura o no. Yo creo que lo esencial es que nosotros, con nuestro triunfo, demostramos que Cataluña no es nacionalista, que puede ganar las elecciones un partido constitucionalista, que, que cuando, igual que nos movilizamos el 8 de octubre. Eh, a, a instancias de sociedad civil catalana para aquella gran manifestación del, del año 2017, pues la gente también cuando quiso se movilizó y dio el triunfo a, y demostró en España y en el extranjero que Cataluña es otra cosa distinta de la que nos cuentan. Y luego, nuestra utilidad allí de servicio a los catalanes, siendo el partido que más propuestas sociales hemos presentado, nos da a nosotros la legitimidad de decir, ostras, pues sí que hemos servido. Y, y ya la última cosa, hemos hecho un martacaje tan fuerte y tan férreo al gobierno de la Generalitat que hemos eh, acabado con la presidencia de Torra, porque fuimos nosotros quienes iniciamos las acciones judiciales contra un presidente desobediente, que hacía obedecer a sus súbditos catalanes las leyes, pero que él se consideraba por encima de las leyes por ser presidente de la Generalitat. Nosotros demostramos que él no estaba por encima de las leyes y se le ha destituido gracias a Ciudadanos, mientras el Partido Popular con sus cuatro diputados no hacía nada y el Partido Socialista miraba a otro sitio de perfil. La última, Carlos. Eh, hay un 45, 48, 50% de independentistas en Cataluña aproximadamente. ¿Hay alguna propuesta? para seducir a una parte de ese independentismo, para conseguir que sean menos que se, y que por tanto haya más gente que se quiera quedar en España? Mira, eh, creo que en el Quebec en los máximos momentos de efervescencia independentista fueron, llegaron a ser el 49% y hoy día son el 17% los sí. independentistas porque se demostró hasta qué punto empobrecieron el Quebec eh, con los postulados independentistas. Aquí en Cataluña va a pasar igual. Y yo lo que propongo a todos aquellos eh, y ciudadanos muy legítimamente independentistas y que los hay entre mis amigos y los hay entre mi familia, como todos los catalanes tenemos, yo a ellos les planteo respeto, respeto por las ideas, pero también igualdad. O sea, ellos han de respetar las leyes como las hemos de respetar todos. Y por lo tanto, lo que ofrezco a esos independentistas es que yo ni siquiera renuncio. A, a tener voto de parte de la población que no esperábamos, porque ahora lo que nos hemos de poner es a concentrarnos en lo que nos importa a todos. Y en la cola del paro da igual que seas independentista, que, que seas constitucionalista, y de eso podemos hablar. Y en cuanto a la independencia, es cierto, no se la vamos a. Negociar, ni se la vamos a favorecer, ni la vamos a perseguir, porque entendemos que en un mundo global estamos bien siendo Cataluña parte de España y parte de Europa y liderando España si puede ser, y no nos, no nos verán ahí. Pero hay que decir que sus líderes se lo prometían y el resultado va a ser el mismo que les daría el señor Carrizosa. Independencia no, no van a tener la independencia con los líderes. Que, que actualmente están, están dirigiendo el, el, el separatismo en Cataluña. Pues Carlos Carrizosa, candidato y Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat, gracias por estar con nosotros en Alternativa, por esta, por esta charla. Le esperamos en el plató, estas vistas no están mal, pero les esperamos en el plató de Alternativa, en TVCAT, muy pronto. Gracias y mucha suerte. Muchas gracias Marco y gracias a TVCAT.